como juego de la semana, Star Wars Battlefront. Electronic Arts y DICE nos traen la experiencia más fiel de cómo viviríamos una batalla del universo de Star Wars. Para comenzar tenemos los gráficos, que hay que decir que son impresionantes, con un extremo cuidado en los detalles que hace que todo se vea exactamente como en las películas. Después está el sonido, que es definitivamente la mitad de la experiencia, con efectos de láser y explosiones que harán retumbar tu salón de juego. Todo con la música excepcional de John Williams, sonando en todo su esplendor, hacen que te sientas de verdad dentro de este maravilloso universo. Este nuevo Battlefront, a diferencia de las entregas anteriores, no contiene una campaña para un jugador, pero sí hay algunas actividades para jugar solo o inclusive en pantalla dividida local en Survival. Fuera de los modos locales, existen 9 modos para jugar en línea. El más simple y popular es Blast, donde se enfrentarán 10 contra 10 y donde gana el primer equipo que llegue a las 100 muertes. Otros modos tradicionales son Cargo y Drop Zone. Ambos son similares a capturar la bandera, pero con algunos giros interesantes. Pero uno de los más divertidos es Fighter Squadron. En este modo las batallas son aéreas y elegirás entre un TIE Fighter o un X-Wing, con la posibilidad de usar el Halcón Milenario o la Slave One de la misma manera que usas a los héroes y villanos en los otros modos. Fighter Squadron es rápido, intenso y brutalmente salvaje. Sin duda, el mejor modo de juego. Si eres fanático de Star Wars, este será tu juego soñado. Tiene todo el ADN de esta franquicia y hace que te transportes a una galaxia muy, muy lejana. Una recomendación definitiva.